están presentes y a nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes. Gloria a Dios. Saludamos también a nuestra amada sierva, a toda su familia y a todos los siervos, amén, que pertenecen a nuestra, a esta preciosa obra, a la Iglesia Cristiana de Avivamiento, Tiempo de Restauración, amén. En este día, martes, Día de Damas, me ha tocado la bendición de poder dirigir ese devocional. Gloria al Señor, amén, bendito Dios. Primeramente damos gracias a nuestro Dios y Padre Celestial por permitirnos estar un día más aquí en su casa y poder alabarle, amén. Porque gracias, Señor, gracias, Dios mío, a ti estamos acá parados, Padre. Señor, en esta noche estamos aquí tus hijas, Señor, buscando tu rostro, Dios mío, y pidiéndote perdón, Señor, primeramente, por todas nuestras fallas y errores que cometemos, Señor, a cada momento, Padre, reconociéndote, Dios mío, que tú eres el único que nos puedes ayudar, Señor, que tú eres el único, Señor, que nos puedes levantar, nos puedes sostener, Señor, de tus manos. No nos sueltes, Padre Santo. En esta noche, Señor, estamos aquí, Padre mío, buscando, Señor, de tu misericordia, de tu ayuda, mi Dios, porque tú eres nuestro Padre, aleluya. Tú eres el que nos ayudas en cada instante de nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre amado, porque, Señor, tú nos reúnes como la gallina en sus polluelos para consolarnos, para ayudarnos en estos días difíciles que nos ha tocado vivir, Señor. Mas si estamos contigo, Padre Santo, no temeremos, Señor, porque tú nos llevas, tú vas adelante, Señor amado. Adelante tu pueblo, Señor, como poderoso gigante, guiando cada paso, cada situación, Señor. Por más difíciles que sean, Dios mío, tú nos ayudas, Padre. Estamos, Señor, en tus manos. Gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos traído a tus pies, Señor amado, por habernos salvado, Señor. En esta noche te agradecemos. Y siempre, Señor, ayúdanos a no fallarte, a ir, Señor, haciendo tu voluntad, escuchando tu voz, Señor amado. Aumente en nosotros la fe que necesitamos. Aumente el amor, Señor, tuyo en nuestros corazones. Que podamos ayudar, Señor, a nuestros seres queridos, a cualquiera, Señor amado, que puedan ver tu amor en nuestras vidas, que puedan ver que tú nos has cambiado, que tú, Señor, nos animas a cada instante, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de todo, Señor, tú estás ahí. Que podamos agarrarnos de tus manos fuerte y no soltarnos de ti, Señor, porque tú eres el único, Señor. ¿A quién más iremos, Dios mío? Si solo tú tienes palabra de vida, Señor, si solo tú nos puedes ayudar, Dios mío, ayúdanos, anímanos, Señor, ayúdanos a agarrarnos de tu palabra, de tus promesas que tienes, Dios, en todo momento, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros y no nos soltarás, Padre mío. Gracias te damos, Dios amado, y en esta noche, bendito Dios, bendice, Señor, tu palabra, la lectura de la palabra, los himnos, los coros, que sean, Señor, para que lo hacemos para adorarte, solamente para adorarte, Señor. Recibe la alabanza, la adoración de nuestros labios, porque solo eso te podemos dar, porque no tenemos nada más para darte, Dios mío. Tú eres el dueño de todo, Señor. ¿Qué más te podemos dar? Solamente la alabanza que salga a nuestro corazón, que salga de nuestros labios, Señor, como olor fragante que llegue a tu presencia, Dios amado. Oh, Señor, gracias te damos, Dios. Gracias por todo, porque tú eres un Padre bueno, porque tú eres un Padre bueno y sabemos que nunca nos soltarás, Señor amado. Gracias, mi Dios. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Sigo escalando peldaños, sigo mirando esa cruz, sigo el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor.
mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil y ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Sigo escalando peldaños, sigo mirando esa cruz. Sigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Sigo escalando peldaños, sigo mirando esa cruz. Sigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene Dios, aleluya, hermanos. Ya viene la recompensa, amén, gloria a Dios, aleluya. Por eso sigamos escalando peldaño tras peldaño, amén, hasta llegar a la patria celestial con nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Por más débil que nos sentamos, amén, sigamos adelante, que este camino es corto, amén. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora vamos a invitar a nuestra hermana Edelmira, gloria a Dios, que va a traernos la lectura de la palabra. Mientras ella se alista, vamos a alabar con un corito más, amén. Gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial. Una vez más, hermano, para que lo aprendamos, amén. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial. Gloria a Dios, aleluya. Nos permite de Edelmira con nosotros, amén. Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga a mis hermanos en esta noche. Le doy gracias a Dios por este momento tan especial que Dios permite de poder estar aquí en su casa y para poder leer su palabra, ese grande privilegio que me da. Y saludamos a nuestra sierva Anita Chukiruna de Espíritu y como también a cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los pastores quienes están predicando su palabra en diferentes lugares. Amén. Vamos a leer en el libro de Salmos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos 111, amén.
Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios cuida de su pueblo. Alabaré a Jehová con todo el corazón. Aleluya. En la compañía y congregación de los rectos, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen mandamiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, precioso Dios, en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a mantenernos fiel, Padre. Gracias te damos, soberano Dios. A usted sea toda la alabanza, la honra y la gloria, Padre. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Amén. Grande y temible, poderoso. Amén. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios a quien servimos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a un corito mientras nuestra hermanita Aurelia se prepara con los himnos, amén. Gloria al Señor, aleluya. Yo no quiero ser un tizón apagado, amén. Gloria a Dios. Yo no quiero ser un tizón apagado. Yo no quiero ser un muerto más. Yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Yo no quiero ser un tizón apagado. Yo no quiero ser un muerto más. Yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Ayúdame, Señor, despiértame. Señor, yo quiero salir entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Despiértame, Señor, aliviéndame. Señor, yo quiero salir entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermanita con nosotros, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. El Señor le sigue bendiciendo más. Gloria al Señor. Qué alegría es de estar aquí para alabarle y cantarle a nuestro Padre Celestial. Yo estoy muy agradecido en esta noche porque el Señor me ha permitido para poder alabarle. Porque uno siempre extraña estar en la casa de Dios. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Dios Todopoderoso, por este amor tan grande y perfecto que tienes para cada una de nosotras, Señor. Hoy día es día de damas, día de tus hijas. Tus hijas que te aman, que están clamando día y noche por el amor de muchas personas, Padre. Gracias te doy por cada una de mis hermanas, bendito Dios, soberano Padre.
Gracias por todo, Señor. Y ayúdame para poder alabarte con mi voz, con alegría y con gozo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Perdóname que no le saluda a mi hermana Anita, que el Señor la bendiga grandemente, también a sus hijos, a los jóvenes, cada uno de ustedes, hermano. Gloria al Señor. Vamos a cantar el himno, el 32, Dulce Oración. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen, hermanitos? Gloria al Señor. Si fallo de repente mi voz un poco ronca, me ayudan, por favor. Gloria al Señor. Dulce oración, dulce oración, de toda influencia mundana, eleva tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces sube en ti, auxilio en ruda tentación, cuán bien recibí, dulce oración, al trono excelso de tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición y siempre a mí Señor, servir por tu virtud, dulce oración, dulce oración, que aliente y goce el alma das en esta tierra de aflicción. Siempre me serás el momento en que veré arrancar las puertas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Gloria al Señor, aleluya. Qué hermoso es esta alabanza a nuestro Dios. Maravilloso es mi Padre, aleluya. Les invito también, hermanas, en el himno 103. 103. Me busca a mí. Y me busca a ustedes también. Gloria a Dios. Ustedes dirán, ¿por qué le gusta cantar este himno a la hermana? Yo siempre canto este himno porque yo veo que el Señor dice, con gran poder vendrá a llevar a su pueblo, a buscarnos a nosotras. Por eso me gusta cantar este himno, hermanas. Bendito Dios. El Rey de gloria del cielo dejó, pobre, humilde al mundo llegó. Dolor y muerte la cruz él sufrió. Me busca a mí, a mí. Me busca a mí, a mí. Me busca a mí. Maravilloso es su grande amor, me busca a mí, a mí. El Rey
gloria clavado en la cruz. Así murió para darme la luz. Es la prueba que me da Jesús. Muere por mí, por mí. Muere por mí. Por mí, por mí, sufre la muerte amarga en la cruz, muere por mí, por mí. El Rey de Gloria, el buen Salvador, llama al cansado al que sigue el error, busca al perdido y con ansias de amor, me llama a mí, a mí, me llama a mí, a mí, me llama a mí, a mí, con tierna voz y profundo amor, me llama a mí. El Rey de Gloria en gran resplandor, al mundo viene con gloria y honor. Yo volaré de la tierra al Señor, viene por mí, por mí. Viene por mí, por mí. Veré a Jesús, viene por mí, por mí. Gloria al Señor, aleluya. Viene por todos nosotros nuestro Padre. Y vamos a estar nosotros contentos. Por eso cuando oramos, Señor, si viene, vas a venir pronto, pero acuérdate de nosotros, Padre, llévanos, diremos al Señor. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Vamos a... Gloria a Dios. Qué lindo himno. Amén. El Señor viene por mí, por ti, por todos. Amén. Gloria al Señor, lo que le estemos esperando. Un corito vamos a alabar al Señor, mientras nuestra hermanita Marixa Jaco nos va a traer los coros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto podemos decir? Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Amén. Gloria a Dios. Entonces alabemos al Señor. Gloria al Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Gloria a Dios, aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Dios me la bendiga, mis amadas hermanas. Amén, gloria a Dios. Dios me la bendiga a nuestra amada sierva Anita y a todos los siervos, gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar los coros congregacionales, gloria a Dios. Amén. Este es el Cristo que yo predico, gloria a Dios. Nosotros predicamos un Dios todopoderoso, grande. Amén, gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Reprende a los demonios. Con su sangre.
grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvará, y esas almas se salvará. Dios, aleluya. Que el Señor me los continúa bendiciendo, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Un corito más, amén. Gloria al Señor. Amémonos de corazón, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre preparados. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado. Cuando Cristo venga, no se encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha tu oración, Dios no escucha tu oración, si no te ha reconciliado. Dios no escucha tu oración, Dios no escucha tu oración, si no te ha reconciliado. Gloria a Dios, amémonos de corazón, hermanos, amén, no de labios ni de oído, amén, gloria a Dios, soportándonos los unos a los otros, gloria al Señor, amén. Llegó la hora más importante, amén, el maná del cielo, gloria al Señor. En esta hora lo presento a la sierva amada que nos va a traer el mensaje de Dios para cada una de nuestras vidas, gloria al Señor, aleluya, amén. Thank you.
está aquí, Padre. Donde están dos o tres en tu nombre, ahí está. Dios le bendiga a mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Que la paz y el amor perfecto de Dios alcance su vida, ahí donde están, en la comodidad de su casa. Que el Señor embargue ese lugar, que a través de estas redes la bendición traspase esas pantallas o esos celulares, en aquella sala, en aquel dormitorio, en aquel lugar donde tú te encuentres. Pero déjame decirte que usted no está solo, que usted está ahí, el Consolador, el Hacedor de Maravillas está a su lado. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada siervo del Señor que está trabajando en cada campo blanco. Que Dios lo bendiga grandemente, nombre por nombre. Gloria al Señor a cada uno de sus siervos que con pasión y entrega y por amor a las almas viene predicando el Evangelio de Dios, la preciosa palabra que va rompiendo cadenas, yugo. Gloria al Señor, rescatando almas, restaurando vidas, restaurando hogares. Oh Padre Santo, unge los labios de tus hijos, de tus siervos, de tus siervas. Aún mis labios, Señor, úngelo, Padre. Pasete de una manera especial, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí todavía estoy, Padre mío. Unge mi labio. Oh, Señor. Unge mi vida, Señor. Que tu gracia sea sobre mí, Señor, en este momento. Sea usted, Señor, moviéndote de una manera especial, Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu visitación, Señor. Porque sabemos que usted está aquí. Usted está aquí, Señor. Y está ahí donde tú le alabas, donde tú le adoras. Ahí está el Señor contigo. Porque el Señor está buscando verdaderos adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, mi amado Salvador. Gracias por tu presencia. Gloria a Dios. Así como decía Jacob cuando estuvo en Betel, después de aquel sueño, despertó y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y ciertamente el Señor está aquí. El Señor está aquí. Gloria al Señor, aleluya. Él está aquí, Él está aquí. Si lo puedes creer, Él está aquí. Muévete, Señor, de una manera especial, Señor mío. Detenga el tiempo, Señor, y déjanos alabarte, Padre. Déjanos adorarte, Señor. Déjanos adorarte, Padre mío. No te fijes en nuestra falta, en nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Aleluya. Que tu gracia, tu gracia, tu gracia, que tu gracia nos envuelva, Señor. Oh, aleluya. Paséate, Señor. Déjanos tocar tu manto, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre mío. Bienvenido seas, Espíritu Santo, gracias. Gracias.
por la visitación, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Alabanzas a tu nombre. Alabanzas a tu nombre, Señor. Cuán bueno es alabarte y adorarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Con ese gozo, con ese corazón quebrantado, sensible, pues tomemos hoy la palabra de Dios y abramos la Biblia en el libro de Habacuc. Gloria al Señor. Qué hermoso es la presencia del Señor. ¿Cuánto lo han sentido? ¿Puedes creer que el Señor nos ha visitado? ¿Puedes creerlo? Gloria al Señor. Dios ha sido bueno. Gloria al Señor. Y qué gran victoria el Señor nos ha dado, el poder estar aquí en su casa. Es una victoria, hermanos. Todos los que pelean la batalla día a día saben que llegar a la casa de Dios es una gran victoria. Gloria al Señor. Porque este camino no es fácil. Gloria a Dios. Pero confiemos en que Dios va a nuestro lado. Y vamos a leer el capítulo 2, del versículo 2 al versículo 4. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo más, se apresurará hasta el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recto se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Todos juntos el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gloria al Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Úngela, Señor, como usted lo sabe hacer, Padre Santo. Bendice a cada uno de tus hijos y aún a aquellos amigos, Señor, que están escuchando tu palabra. Oh, Señor, sacia sus corazones, sacia su alma, su necesidad, Padre Santo, conforme a la voluntad tuya, Señor. Concédele la petición de ellos, nombre por nombre, Padre Santo. Gloria al Señor. Con ese gozo pueden tomar asiento. Y hoy queremos predicar la palabra del Señor bajo el tema: el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. El justo por la fe vivirá. Nuestro hermano Pablo, gloria al Señor, en los libros del Nuevo Testamento, en tres ocasiones, él habla esta frase tan preciosa: el justo por la fe vivirá. Lo dice en Romanos 1:17, lo dice en Gálatas 3:11, lo dice en Hebreos 10:38. Lo dice tres veces en estos tres hermosos libros. Y en el Antiguo Testamento, pues en el libro de Habacuc que acabamos de leer, lo dice en el versículo 4. Gloria al Señor, el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Pero ¿quién es justo? Aquel que es recto. Aquel que es apartado del mal, aquel que vive conforme a la voluntad de Dios, así como Job, que en la Biblia dice que era varón perfecto, y cuatro cualidades él tenía: que era perfecto, gloria a Dios, que era recto, que era apartado del mal, gloria a Dios, y que temía a Dios, gloria al Señor. Cuatro cualidades que destacaban de este hombre Job, gloria al Señor. Entonces, el ser justo es ser recto, gloria a Dios, viviendo conforme la voluntad de Dios, creerle a la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios.
hacer lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero ¿qué es la fe? Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos define qué es la fe. Nos dice que la fe es, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la fe, es, hay una coma ahí, ¿ven ustedes? La fe, y abajo dice es, y hay una coma. Quiere decir que la fe es un atributo de Dios. Que Dios es fe. Él es fuente de fe. Y está dispuesto a impartir esa fe a todo aquel que se la pidiese. Porque déjeme decirle que no solamente usted cree en Dios, sino que también el enemigo de Dios cree en Dios. Me decía un joven, me decía: hermana Ana, ¿usted cree que el diablo es ateo? Yo le digo: el diablo no es ateo, él cree más en Dios que nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque no solamente cree, sino que le tiembla. Pero sin embargo, el hombre dice creer, pero ni siquiera le tiembla la palabra de Dios, sabiendo que anda en malos caminos y las consecuencias de eso le va a acarrear, pero ni aún por eso le tiembla a Dios. Pero no es porque Dios lo va a castigar, como ayer me decía un hermano: siervita, fui a ver a una vida, pero la vida ha sido golpeada por Dios. Yo le digo: hermano, un ratito, Dios no golpea. Sígame contando. He ido a ver a este hermano, dice que ha sido empresario, gloria a Dios, pero le fue mal, perdió su negocio. ¿Y por qué le dio? Porque se desvió, se alejó de la bendición, se alejó de la fuente de la fe, se alejó de la fuente del amor. Gloria al Señor. Y todo aquel que se aleja del camino recto, de la justicia, de ser hombres justos, pues se va haciendo más pecaminoso. Y las consecuencias de eso es que sufre y golpea y tiene que recoger. ¿Dios lo perdona? Sí, lo perdona. Gloria a Dios. Pero eso trae sus consecuencias. Ya eligió, ya estuvo metido en ese reino del averno, ese reino malévolo, estuvo metido en ese tiempo. Entonces sus consecuencias va a acarrear por esa mala decisión. Pero no es que Dios golpea. Gloria a Dios. Hay pasajes en la Biblia, historias preciosas en las cuales Dios probó a su pueblo. Pero Dios prueba hasta donde usted pueda resistirlo. Una cosa es consecuencia de tu pecado, otra cosa es prueba de Dios, y otra cosa es tribulación, y otra cosa es vivir atormentado. Son situaciones diferentes, gloria a Dios. Pero que en todas ellas, siempre Dios le dio la oportunidad al ser humano a escoger. Tuvo el libre albedrío, el hombre y la mujer, de escoger lo mejor. Dios le dio el tiempo, le dio el problema, pero ahí la mala decisión de ellos. Entonces, en este versículo dice que el justo por la fe vivirá. Ya saben quién es justo: aquel que es recto, el que vive conforme a la voluntad de Dios y está apartado del mal. Gloria a Dios. Este versículo tan precioso, que muchos dicen: no, ay, el justo por la fe vivirá. Entonces, si yo tengo fe, Dios me va a proveer todo. Pero este versículo no tiene que encerrar mucho de las provisiones materiales de aquí. No tiene que ver mucho con lo que Dios pueda proveernos en este camino. Nosotros debemos entender que este camino que hemos escogido, habrá momentos difíciles, momentos de angustias, momentos de dolor, momentos de sacrificio. Pero en medio de todo eso, nosotros tenemos que tener la confianza en Dios, la fe en Dios, creerle en Dios, que en todos esos momentos Dios nos va a sostener, en que Dios va a proveer. Pero más que la provisión material, que Dios te llene de la paz, de la sabiduría, para que usted y yo podamos obtener una solución sabia de parte de Dios para nuestra dificultad, y que siempre estará extendida la mano de Dios a socorrernos con prontitud. Gloria a Dios, para todo aquel que le invoque. Gloria al Señor. Entonces, este versículo tan precioso tiene que ver mucho más que la provisión terrenal,
Dice que el justo por la fe vivirá. Habla de vivir allá arriba en los cielos, de una vida eterna por la fe. Usted, cuando vino a los pies del Señor, ¿usted creyó que Dios le perdonó su pecado, sí o no? Amén. Que a partir que Dios le perdonó y borró cuenta nueva, y aquí usted son nueva criatura, gloria a Dios, y usted se siente liviana, restaurada, y aún puede decir con una certeza genuina, decir, si Dios viene ahorita en esta condición que estoy, yo soy salva. Entonces la fe nos lleva a creer que si Dios nos ha perdonado, la salvación hemos alcanzado. Así como Noé, el Señor le habló y le dijo que construyera un arca. Y él aún cuando predicó a todos sus vecinos y a aquel pueblo, el pueblo se reía, se mofaba y andaba en sus delicias, sus pecados, en todo su deleite carnal, como hoy lo vivimos. Gloria a Dios. Y no le creían a Noé, se burlaban de él. Pero él, por creerle a Dios, ¿qué alcanzó? En medio de este mundo perdido, donde él vivía en ese tiempo de maldad, gloria a Dios, alcanzó la salvación. No solamente salvación física de su familia, sino que fue de agrado para Dios, porque él cumplió lo que Dios le ordenó. Y Dios se deleitó en lo que hizo Noé. Abraham también tuvo fe en ese, el padre de la fe, Abraham, gloria a Dios, el amigo de Dios. Dios le pidió a su hijo, a su único hijo, que se lo dio a los 90 años a Sara, gloria a Dios. Y él creyó en esa bendición, que el Señor le iba a prosperar, le iba a multiplicar como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos, iba a llenar su generación. Y él creyó, y de pronto el Señor le pidió a su hijo. Pero él fue fiel a Dios, creyó que en un momento Dios va a hacer algo. De repente iba caminando llevando a su hijo con ese dolor. Pero no dice la Biblia que él se cuestionaba, que simplemente llegó a aquel monte donde iba a sacrificar su hijo. Pero él por obediencia y por creerle y cumplir la palabra de Dios, lo que Dios le mandaba, porque le creyó, él alcanzó la salvación de su hijo. Gloria al Señor. Alcanzó la salvación de él, de su primogénito. Gloria al Señor. Y Abraham fue salvo también. Gloria a Dios. Nos habla en este versículo que el justo por la fe vivirá. Hoy en estos tiempos es importante que usted y yo nos mantengamos en esa fe. En creerle a Dios. ¿Y qué es la fe? Es la aceptación de la palabra de Dios. Que yo la asimilo la palabra y la hago mía. La hago parte de mi vida. Y al hacerla parte de mi vida, la palabra de Dios, adoptarla en mi vida y obrar por la palabra, hacer lo que la palabra me manda. Honra a tu padre, a tu madre. Gloria al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todo lo de tu casa. Si tú crees esto, mujer, madre, padre, amigo, si tú le crees a la palabra, tus ojos lo verán. Gloria al Señor. Tus ojos lo verán. Simplemente tenemos que declararlo. Gloria al Señor. Tenemos que declararlo. Como que ya lo viéramos. Yo en dos oportunidades, el Señor me hizo ver a mis cuatro hijos bajar a las aguas. No sé cómo ni cuándo lo hará el Señor. No lo sé. Lo único que sé, que Dios me va a responder un día. Y yo creo en eso. Y usted también debe creer que sus hijos servirán a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y de repente, yo le he dicho a mis hijos, de repente mis ojos no lo vean. Pero, y lo verán a quien yo he testificado que un día mis hijos bajarán a las aguas. Los hermanos dirán un día, tu madre habló eso. Tu madre declaró eso. ¿Ah? Gloria al Señor. Yo le digo a mis hijos, si algún día yo pudiera ver la generación, mis nietos, cuéntenle de su abuela Ana. ¿Cómo era su abuela Ana? ¿Qué hacía su abuela Ana? Pregúntenle si su abuela Ana le dolía algo, estaba tirada en la cama. Pregúntenle, cuéntenle. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Y mis hijos me quedan mirando asombrados. Gloria al Señor. Bueno, como que le hubiese echado agua al gato. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y vivimos en momentos difíciles, hermanos. Y estos momentos que vemos no debe menguar nuestra fe. La fe, hermanos, acrecienta no por obra, no por milagros. Porque recuerden que en el tiempo de Jesús el Señor hacía milagros. Pero sin embargo, lo llevaron a la cruz del Calvario y todos los que vieron el milagro no lo defendieron. No lo defendieron. Entonces la fe no se construye por milagros, tampoco por obra. La fe se acrecienta por el oír la palabra de Dios, por creer en la palabra de Dios. Por eso se acrecienta nuestra fe. Entonces nada ni nadie nos debe menguar nuestra fe. Nada ni nadie. Para que se cumpla aquella oración que usted le dice al Señor. Que me falte todo menos tu presencia. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Cuántos le han dicho? ¿Cuántos le han dicho, hermanos, ahí que están a través de las redes? Que me falte todo menos tu presencia. ¿Y no seremos probados en eso? Claro que sí, seremos probados en eso. Seremos probados en eso. Gloria al Señor. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1 hemos dicho ya y hemos leído. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y a quién estamos esperando? Al Hacedor de maravillas. Aquel Jesucristo que dejó su reino, su corona, su capa, su trono y vino a nacer en un lugar humilde y pobre en Belén. ¿Saldrá algo bueno de Belén? Claro que sí. Salió el Salvador de nuestras vidas, el Salvador de nuestras almas. Gloria a Dios. Siempre Dios se ha glorificado en lo poco, en lo pequeño, en lo sencillo, en lo humilde. ¿Para qué? Para avergonzar. ¿A quién? Al orgulloso. Gloria a Dios. Y cuán difícil es hablarle a aquel que tiene todo, hablarle de la fe de Dios. Háblele a uno que le va bien en la economía sobre la fe de Dios. ¿Qué fue? Puede experimentar él si todo lo tiene, todo lo compra, todo lo puede. Viaja para aquí, viaja para allá. Es difícil hablarle a alguien de esa manera. Hay una historia bien preciosa que lo leí en la tarde y era sobre un empresario jabonero. Este empresario jabonero tenía un amigo, un rabino judío. Y mientras que ellos se encontraron en un parque, fueron caminando, gloria a Dios. Y el empresario jabonero le decía, hay algo que yo no entiendo, rabino. ¿Qué es lo que no entiendes, mi amigo jabonero? Que hace 1000 años se predica de la palabra de Dios. Y sin embargo yo viajo por acá, viajo por allá, maldad por allá, pobreza por allá, sufrimiento, dolor, guerra, angustia, desesperación, suicidios, abusos, violaciones. ¿Dónde está tu Dios? Le dijo el jabonero al maestro rabino. Y el maestro rabino quedó en silencio por un buen rato y conforme iban dando vuelta alrededor del parque, vio muchos niños jugando, enterrándose en la tierra. Gloria a Dios. Y el maestro rabino le dijo, mira mi amigo jabonero, ¿ves esos niños que están enterrados en tierra? Sí, le dijo. ¿Cuánto tiempo tú vienes produciendo jabón y siempre los niños andan enterrándose? Gloria al Señor. ¿Ah? Más de 500 años, le dijo. Toda una generación de mis padres, mis abuelos, mis abuelos, creando jabones a nivel mundial. No quiero decir el nombre del jabón. Gloria a Dios. Pero siempre habrá niños enterrándose, ensuciándose. Por años. Y nunca alcanzarán el propósito del jabón mientras que no se sometan a obtener el jabón y lavarse y asearse con el jabón. Igual, el hombre mientras que no busque a Jesucristo, mientras que no se acerque a Él, nunca alcanzará a limpiar su corazón para que deje de hacer maldad. Le dijo así el maestro rabino. ¿Ahora me entiendes, mi amigo jabonero?
lo miró, lo abrazó. Caminemos los dos por el camino. Y se fueron los dos caminando y se iban siguiendo, haciendo, filosofando, pensando, discutiendo. Pero abrazados se iban hablando de la palabra de Dios. Y el maestro rabino cuenta en su historia que con el traspasar del tiempo, el jabonero empresario se convierte al Señor. Y llegó a crear un orfanatorio inmenso y un tremendo parque para que todos los niños corran y se entierren y vayan y busquen el jabón y se bañen con el jabón y entren al templo, porque en ese orfanato había un templo donde podía llegar el maestro rabino a predicarle a esos niños. Gloria al Señor. Estaba el Señor y estaba el jabón, limpiando la parte física, y el Señor Jesucristo limpiando su alma. Gloria al Señor, es contra el Padre. Así es el enemigo de Dios, que la acechanza no es contra nosotros, sino contra Dios. Y como nosotros somos su creación perfecta, hechura de sus manos, es lo que quiere destruir lo que Dios ha creado. Y lo que Él quiere que usted y yo, nuestra fe mengüe, que nuestra fe se pierda, se envanezca, para no poder creerle a la palabra y no hacer la voluntad de Dios. Ese es el objetivo del enemigo. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, déjenme decirles, gloria a Dios, el Señor en esta noche nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero no debemos de dejar de confiar en Dios. Gloria al Señor, porque Él ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido, siendo hombre cuando vino aquí a la tierra, para demostrar en nosotros que también nosotros podemos vencerlo. Gloria al Señor. En Hebreos 10:35 nos dice: no perdáis vuestra confianza. ¿Lo tienen? Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza. Miren que hay una coma en cada palabra. No perdáis, ¿qué no debes perder? ¿Qué no debemos perder? La fe en Dios, a la fuente, al carácter de Dios, porque Dios es fuente de esa fe. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, que tiene recompensa, que si usted no mengua en su fe, que usted guarda su fe, que usted está firme en su fe, le cree a Dios en lo que Dios le dice en su palabra, que cómo tienes que buscarlo, que cómo tienes que creerle. Gloria al Señor, Dios te va a dar un premio, un galardón, alcanzarás esa corona de justicia. Gloria a Dios, y nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. La mesa está servida, todo ya está listo. Solo falta que suenen las trompetas. Y los que son de Él nos iremos. Gloria al Señor. El galardón ya muchos han alcanzado.
Gloria al Señor. Algo fundamental en la vida de todo cristiano es la fe. La fe y la confianza en Dios. Gloria al Señor. En Hebreos 11:6, ¿qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. ¿Ah? Que es galardonado. Hermanos, cuando usted le alaba a Dios, cuando usted se llena de Dios en su intimidad y cuando va a la iglesia, esta iglesia por más fría que sea, y si usted está conectada con Dios, usted siente el fuego, aunque todo esté en frío, aunque el pastor esté frío, usted siente la presencia de Dios. Pero hay hermanas que a veces dicen, me voy a tal iglesia, me voy a otra iglesia porque allá no siento nada. Es que la cosa no es el ambiente, la cosa no son tus hermanos, la cosa eres tú, el problema eres tú. ¿Por qué? Porque no hay comunión, no hay fe en ti, no hay confianza en Dios, no le crees a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y a veces hay muchos que están en la iglesia, alaban a Dios, pero no sienten el fuego de Dios. ¿Ah? Y buscan donde estén saltando como frijolitos. Gloria a Dios. Danzando con pañuelos. ¿Ah? Dando giros como trompo. Dios es un Dios de orden. Hace mucho tiempo yo vi una sierva de Dios, cómo el Señor la llevaba de atrás para adelante, y el templo era grande, la llevaba de atrás para adelante, y por un instante yo la miraba y la observaba, y cuando ella se acercaba a los músicos, porque los músicos tocaban y alababan, cada vez que se terminaba el culto, los músicos seguían tocando, tocando, adoración y adoración. Y las hermanas ahí alrededor de los músicos alabando, adorando a Dios. Y se movían, hablaban en lenguas, unas corrían para acá. Y yo nunca las vi que chocaban. Y esta hermanita que el Señor la llevaba para adelante y para atrás sin chocar con nada, con una elegancia y una pasividad y una sensación de amor puro, pude ver por un instante cómo sus pies no pisaban el piso. Y yo le decía llorando ahí en mi banca, Señor, así tócame, Señor, así tócame, Señor, así tócame, así yo quiero arder en tu fuego. Oh Señor, lléname de tu presencia, yo quiero creer en tu palabra. Y de pronto el Señor me decía, búscame, búscame en espíritu y en verdad, y alabame con un corazón sincero. Eran las condiciones que Dios me pedía para sentir su presencia. Como lo dice este versículo en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acá sentiremos una milésima parte de esa presencia de Dios, los que han disgustado la presencia de Dios y quieren estar embriagados de Él, es algo poquitito de lo que podamos sentir allá arriba en los cielos, de la llenura de la presencia de Dios, de estarle alabándole ahí a Dios, sentir su presencia genuina, pura. Gloria a Dios. Qué precioso. Yo no hallo imaginación en mi mente de cómo será ese día allá arriba en los cielos. Gloria a Dios. La fe no es por obra, la fe no es por milagros, la fe, ¿por qué la fe? Por el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por oír la palabra de Dios. Guardémonos, guardémonos, hermanos, para todos ustedes. Si Dios quiere que obre en su vida y en la de su familia y en sus seres queridos, crean en la palabra de Dios. Créanlo con una seguridad, con certeza y con convicción. Con certeza, con confianza. Con convicción, con tiempo, que Dios va a obrar en el tiempo. Convicción viene de tiempo. Con la seguridad que en el tiempo preciso, precioso, Dios va a obrar. Gloria al Señor. Hermana, ¿cuánto tiempo vengo orando y el Señor no me hace el milagro?
Yo le digo, hermana, hay milagros naturales y milagros sobrenaturales. Hay milagros naturales en los cuales tiene que intervenir la mano del hombre. Y las sobrenaturales, pues interviene la mano de Dios. Pero Él lo hace con el que Él quiere. Cuando Él quiere y como Él quiere. Simplemente así. Gloria a Dios. Pero si tu fe fuera como un granito de mostaza, dice la palabra, podrás mover el brazo de Dios. Y su oído se inclinará y escuchará tu petición. Y tu petición, como es como con fe, el Señor moverá su brazo. Y alcanzarás ver ese milagro que usted le está pidiendo. Gloria al Señor. Guardemos nuestra fe. Alimentémonos con su palabra cada día. Gloria a Dios. Hasta cuando Él venga por nosotros. Yo escribí estas palabras en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 6 y 8. Cuando yo leía esta palabra de nuestro hermano Pablo que escribía a Timoteo, le decía, hermano Pablo, cuán precioso ha sido Dios contigo, que para estos tiempos el Señor te permitió escribir estas palabras para que hoy sea de bendición a nuestra vida. Permítelo copiarlo y leerlo con mis hermanos. Y que algún día podré decir estos textos bíblicos, como lo dijo Pablo en 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8. Pablo escribió así para Timoteo: Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Le decía Pablo a Timoteo. Le decía: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman su venida. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y cuánto aman la venida del Señor? ¿Cuánto desean la venida del Señor? Gloria al Señor. Todos deseamos la venida del Señor. Sobre todo aquel que viene pagando un precio por su familia, por su hogar, por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Amigo y amiga, tú que me escuchas, y usted quizás, hermana y hermano, que tu fe ha sido movida, que tu fe ha sido golpeada, déjame decirte que la fuente de fe está aquí, que solamente usted la tienes que pedir, que usted la tiene que creer, que usted tiene que empoderarse de la palabra de Dios, tomar las promesas de Dios, declarar la suya y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy más que nunca, en estos tiempos difíciles que estamos pasando cada uno de nosotros, todos estamos batallando, todos estamos luchando, pero cuando leemos la palabra, esta nos llena de amor, nos llena de esperanza, nos llena de confianza, nos da ese asertivo fuerte en nuestra vida y nos llena de fe, que no es en vano esta carrera, que no es en vano este camino que el Señor nos ha trazado, que no es en vano haber traspasado esta puerta angosta, que no es en vano nada lo que venimos haciendo. No es en vano nada lo que estamos haciendo, no es nada. Oh Dios mío, no es por obra, no es por obra. Pero dice tu palabra que la fe sin obra es una fe muerta.
Es como el alma sin el espíritu. Es un alma muerta. Oh Dios, acrecienta nuestra fe. Y yo sé que nos vas a seguir probando. Yo sé, Señor, que todavía nos falta pasar circunstancias muy difíciles, yo lo sé. Vendrán momentos difíciles para la obra. Vendrán momentos de persecución, Señor, yo lo sé, Padre. Pero una cosa te he pedido, Señor, tú lo sabes. Que nos ayudes a mantenernos firmes, Señor. Para que el día que venga, Señor, por nosotros, nos mantengamos, Señor, en tu palabra, fiel, verdadera. Oh Padre Santo, en cada momento difícil que pasemos o que estamos atravesando ahorita, Señor, de repente con un malestar, un dolor, una enfermedad en nuestro cuerpo o en algún familiar, Señor, yo tengo fe que usted va a sobrar y que con lazos de amor los cautivarás, Señor, y harás ese milagro, Padre, en la vida de aquel familiar o aquel esposo que es rebelde a tu palabra y que la esposa sufre, o tu joven que estás peleando tu batalla solo, que solamente tú le estás siguiendo a Dios y tu padre y tu madre y tus hermanos son indiferentes. Déjame decirte que no estás solo. Dios está contigo, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. El justo. Así como Jacob declaró en Génesis 28, 16, cuando estuvo en Betel, después que despertó de aquel sueño, dijo: ciertamente Jehová está aquí en este lugar. Y yo no lo sabía. Déjame decirte, joven, que usted no está solo, que usted no está sola. Ahí está el Señor contigo. Si solamente tú te acercases, si solamente tú lo buscares, ahí está el Señor. Él está dispuesto a venir, a consolarte, a llenarte de su presencia. Pero tienes que rendirte a Él, pedirle perdón. Oh Dios, perdóname, dile, perdóname, mi amado Salvador, perdóname. No contemples mi maldad, Señor, borra mis rebeliones, Padre Santo. Si lo invocares y te humillares, el Señor no desprecia ese corazón contrito. El Señor está dispuesto. Dios te ama. Dios te ama, amigo. Dios te ama, amiga. Cualquiera que tú seas, a cualquier género que tú pertenezcas, Dios te ama. Pero no ama lo que hace. No ama tu pecado. No ama esos pensamientos torcidos que tienes de tu identidad. Él no ama esa identidad confusa que tienes. Pero Dios te ama. Y Él está dispuesto a adoptarte como su hijo, a hacerte como su hijo y ser coherederos de esa herencia preciosa del reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo, coherederos con Jesucristo y hijos de Dios, si solamente te acercases a Él, solamente si te acercases y lo llamase, llamarle en tanto está cercano,
tocad la puerta y Él os abrirá y entrará y cenará contigo. Y con lazos de amor envolverá tu vida, te saciará de esa paz perfecta, de ese amor genuino, puro, y podrás dormir en paz como un bebé, como un recién nacido. Así será tu restauración si solamente vinieres a los pies de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por la fortaleza. Gracias por todo lo que vas a hacer, Padre. Yo no sé cómo, pero yo sé que usted es un hacedor de maravillas. Ayúdanos, Señor. Prepáranos. Fortalécenos. Y ayúdanos a seguir adelante, confiando en ti, con esa sabiduría, con esa perfecta sabiduría que hallamos aquí en tu palabra, podamos conducir nuestra vida y alcanzar la bendición y la plenitud, Señor, de tu presencia. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie para que me ayuden a orar. ¿Cuántos tienen fe, hermanos? ¿Cuántos le creen al Señor? Que Él hace cosas preciosas. Que Él hace maravillas. Él hace de la nada algo perfecto. De lo que no es la nada, de ahí Él saca preciosas joyas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí cerrados sus ojitos, levanten su mano y con esa fe genuina de que usted cree en Dios, como yo le creo a Dios, yo voy a leer las peticiones y usted con esa fe, juntemos los granitos de mostaza. Juntemos los granitos de mostaza, hermano. Juntemos nuestra fe, ese granito de mostaza. Hoy que estamos acá, juntémosle. Mientras que yo voy leyendo, usted diga amén. Por liberación y una experiencia con Dios para Cristian Durán. Amén. Por sanidad por la hermana Miriam Alarcón. Amén. Por sanidad y restauración del pastor Juan Quispe. ¿Cuánto dicen? Amén. Por sanidad y restauración para Liz Lindo. ¿Cuánto dicen? Amén. Por un milagro para Ricardo Quispe Andia. Para que el Señor rompa todo ese yugo de la droga. ¿Cuánto dicen? Amén. Que así sea. Que así sea, Señor. Honra la fe de tus hijos, Padre. Y todo aquel que no ha podido mandar su petición ahí a través de las redes, que tu petición sea hecha. Y todos decimos amén. Que tu petición sea respondido, querido amigo, amiga, hermano. Que tu petición, que así sea. Que hoy hemos juntado el grano de mostaza. Dios le bendiga. Dios me los guarde. Hasta pronto. Y adelante, pueblo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor.